Durante varias horas fue bloqueada por manifestantes la vía que comunica a Manaure Balcón del Cesar con La Paz, debido a que la comunidad protestaba porque esta obra al parecer no ha finalizado y avanza de manera lenta pese al compromiso de la empresa contratista. ¿Qué necesitamos? Que hagamos un cronograma en el día de hoy, que se respete lo que se pacte y por supuesto, secretario Negro Esquivel, el concepto debe ser que la palabra empeñada se cumpla. Hace no menos de 3 meses estuvimos con la gobernadora para hacer hincapié nuevamente y el compromiso fue que en 2 meses prácticamente toda la capa asfáltica iba a estar lista y que se iban a aumentar los frentes de trabajo. Si lo vamos a hacer, que el compromiso sea de que el consorcio asume ese reto, que tenga comunicación constante, por lo menos una vez a la semana, con la Alcaldía Municipal de La Paz, con la de Manaure, a través de los interlocutores oficiales, como son los secretarios de Planeación y de Infraestructura, pero al mismo tiempo con la Veeduría Ciudadana que tiene este proceso. Yo sin duda alguna creo que a buena hora se lleva este proceso. Yo no soy hombre de vías de hecho, yo soy hombre de concertación y creo que lo más importante es que todos, de una forma inteligente, apoyemos el proceso.